rompió. Ok. Pues estoy bailando desde los 12 años. 12 años. Ya no bailo porque tengo una pierna toda jodida. Ok. Se me chavó. Ya no bailo. Bailo acá salsa y esto, suavecito, tú sabes, porque tengo ahora apenas 18 años. Entonces, yo bailé bomba plena, bailé con Areico, el grupo Areico de Puerto Rico, y con los hermanos Ayala, todavía lo tenemos. La bailé la bomba, que eso era olvidado. Que grabó la obra de gigante, que tú fuiste a la obra. Yo trabajé en la obra de gigante cuando la hicieron por primera vez en Puerto Rico. Sí, en el Teatro Tapia. Bueno, hay un montón de obras y cosas. Y entonces, pues, bailé bomba. Hemos ido a España, wow. Chicago, Nueva York un montón de veces, ajá. Santo Domingo, Perú. Hemos viajado mucho. México fuimos 3 veces. Y hemos viajado bastante con el grupo. Ahora la cosa está un poquito estancada porque el reggaetón se abó la cosa. Sí. Y como la cosa supuestamente está tan mala, la economía, la gente quiere que esto se lo dejen gratis. Y están dejando la cultura, y entonces tú vas a un sitio y tienen 3 grupos de reggaetón que les cobran un montón de... Entonces la cultura no la llevan. No. Puede ser que llevan un grupito de plena o de señoría o algo. Pero lo demás es reggaetón. Bueno, está la bomba, la plena, la bomba, la plena. Se chorreaba, todas esas cosas que antes nosotros íbamos y nosotros éramos la atracción porque todo el mundo era se chorreaba, esto, aquello, todo lo típico era. Y no había reggaetón, pero ahora con este reggaetón, pues ahora ya no. Opacó un poco. Pero un poco, opacó un montón. Uh-huh. Sí, pero ahorita azul es otra cosa, ¿viste? Y vuelven entonces a traer, me imagino. Otra vez se chorreado esto, aquello, otra vez, porque eso no se puede dejar, porque eso es lo de uno. Sí. Sí. Y entonces, aquí nosotros, mira, aquí hay una nena que nosotros empezamos a ensayarla y ella tiene 2 añitos, va a tener 3. Y ella coge la falda y baila la bomba, como si fuera yo. Tan chiquitita, ¿verdad? Sí. Bueno, un día la cogimos así. Y no lo podíamos creer cuando empezamos a ver el celular. Ajá. Ella bailaba, mira, ella de 2 añitos. Wow. Que por lo menos la lleva en la sangre, ¿viste? Ajá. Me imagino que así mismo serán los que tienen hijos de reggaetonero, pues bailarán el reggaetón. Sí. Porque eso lo llevan en la sangre. Año y medio sí. Tocaba con ritmo la bomba. Sí. Wow. Hizo un documental con Juan Boria, que ya murió, Juan Boria. Esto fue en Carolina. Carolina es pero esta tuvo que estar sentada con él porque si no, no tocaba. Claro. Imagínate, tan chiquito. Ajá. Se comió aquel teatro porque era el estudiante drama que yo tenía que caer. Porque cuando él rompió, tocó. Entonces le pusieron. Él declamaba y él, bum, 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 como ahora él declamando Majestad Negra. Ajá, y el nene tocándole. Esto, esto es Tillana, para el encendido que hay en Tillana. De la Quimbamba. Pero estaba tocando porque esta estaba al lado. Si esta se movía, se iba también. Año y medio. Y gordito, wow. Era bien gordito. Ya se lo veo todo eso. Entonces le sacaron un titular en la prensa que decía, no habla, pero toca. Pero toca. Chiquitito, wow. Una cosita así, chiquitito. Wow. Yo tengo ese... O sea que lo lleva en la sangre. Lo llevaba. Después de grande... Se lo olvidó. No, se fue a Estados Unidos y se lo olvidó. Pero, por lo menos, ¿verdad? Sí. Uno todavía lo tiene ahí. Y yo, pues, no bailo. Me gusta la salsa, esto, aquello. Ajá. Y la bomba. Sí, pero la bomba es muy fuerte. La, sí. La bomba es muy fuerte porque... Y a veces me pongo, con mi ensayo, me pongo a bailar, pero se me sale la rodilla. Están tocando porque hay 4 tambores porque eso es fuerte. Y se envuelve y te olvida de que tiene un dolor. Un tono diferente porque ese es el que repica. Y el que repica es el que tienes que tocar, bailarle según te toca. Y ahí sí. Porque lo que pasa es que la bomba es una conversación entre el tocador y el bailarín. O sea... Tú le haces un movimiento y él te lo toca allá. Ajá. Él te lo toca allá y tú vas a sacar el movimiento. ¿Viste?
Tiene que haber una concentración. Por eso es que siempre el que está tocando está mirando al bailarín. Porque, ¿sabes? A lo mejor la gente no se da cuenta de eso. Según ellos están sentados y uno está bailándole de frente. Y según el que tú haces, pues te lo toca acá. Y según tú ves, cuando él te repica, ¡pam!, tú lo haces acá. O sea, que es una conversación entre el tocador y el bailarín. Y así mismo el que toca la maraca también, el que toca los cuá. Son los cuá, la bomba, las maracas, la maraca, el cuá y los, sí, esos son los cuá. Sí, los cuá es como si fueran unos tres de esos de bambú. Ajá. Huecos. Pintaditos, puestos unos palitos. Sí, pero también los cuá se tocan, como se tocaban antes, aquí lo hacemos todavía, es en la bomba, hay un el que está tocando la bomba, y entonces el nene o un nene o un está tocando con los cuatro en el mismo tambor, en abajo. Oh, ok. O sea, pero entonces, como eso es muy cansón y es todo un show, pues entonces también se fue un stand con, como así de grande, con bambú, tres, un bambú aquí, uno aquí y otro aquí. Y entonces, pues se le da encima del bambú. Y toca como si fuera la... ¿Sabes qué? Eso ya. Por lo menos... La rodilla no sufre tanto porque he sentado una hora en el show y si la gente quiere que le toque otro, y entonces pues tú tienes bien fuerte. Ellos tuvieron también que con el Banco Popular que tira un de eso, tiene un documental de ellos también. Raíces. Sí, sí. Y el primer espectáculo que hizo Daddy Yankee, que es primo de nosotros. Ajá. Ok. Ese es el Choliseo, ¿verdad? Plaza de las Américas. Ah, bueno, sí, que él tiene que... Porque él le dedica una feria. Él es pintor. Pero él yo vivo al lado de plaza. Ajá. Pues él está allá. Y tiene... Él tiene allí una exhibición de las serigrafías que él hace... Negroide. Okay. Él hace belleza. ¿Tú sabes el jardín botánico? Belleza. De Caguas, tropez. Que hay una estructura negra. Con raíces. Esa la hizo él. Esa la hizo él. Él tiene un taller ahí precioso. Pero yo me imagino que... Ayer se lo dedicaban a él la feria. No, toda la feria era él. Ayer era el día de la proclama. Ayer fue que se estableció. Oh, wow. Y debe estar porque él hace mucha serigrafía. Un papá que yo le expliqué. ¿Ah? Un papá le cae a Ari. Vete. Yo le expliqué. Sí. ¿Sabe dónde es? Sí, sí. Muchas gracias. Y como tú tienes el teléfono de mi hermano. Sí. Lo voy llamando si te pierdes, después voy a coger la curvita.